Este 2020 ha sido un año atípico debido a la pandemia por COVID-19 y, por ende, sus celebraciones también lo son. Claro ejemplo de ello son las cenas navideñas, las cuales serán integradas por menos personas y menos costosas derivadas de la crisis económica. ¿Usted cree que va a disminuir lo que gastaba con el año pasado? Sí, demasiado. Sí. ¿Por qué? ¿Por la pandemia? Por la pandemia y por los trabajos, de que no hay muchos ahorita y la economía está muy fuerte. Esperemos que ella se componga para el otro año. Señorita, no hay dinero. Ahora sí no hay para gastar, en serio, que está bien crítica la situación, señorita. Con esta pandemia ya no se sabe ni qué se va a hacer, A diferencia de otros años, las madres de familia a primeros días de diciembre ya sabían qué platillos prepararían para fiestas decembrinas. Sin embargo, a días de llegar la Navidad, la prioridad es la salud. Para este año, las familias poblanas han contemplado disminuir el gasto que realizan en las cenas decembrinas hasta en un 50% consecuencia de la pandemia por COVID-19. Un 50 más o menos, yo creo, porque no hay para el 100, no alcanza para el 100%. Recuerde que lo más importante para estas fiestas navideñas es cuidar su salud. Ya existirán otros años en los que las grandes celebraciones acompañadas de familiares y amigos se puedan reanudar con el amor de siempre. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Saray Mancilla.